de Hogwarts, amigos de la Ciudad de México. Estimados, ¿cómo están el día de hoy? ¿Cómo se encuentran? Vamos a ir a un lugar muy mágico, así que ¡Aparecium! Italiana, amigos, con helado de limón en el copo. Y te dan tu este para que le puedas mover. Así todo rico. Esta es una cerveza de mantequilla muy famosa de la película de Harry Potter, así que la vamos a probar por primera vez. Sabe como a refresco. Sabe un poco como a la Coca-Cola de vainilla. ¿Qué onda? Estamos grabando aquí en el baño. Miren quién está aquí. La pervertida de las películas de Harry Potter. Y aquí te puedes echar jabón en tus manos. ¡Acción! Silencio. ¿Por qué me grabas? Lo ganamos. Parece que quiere darte una poción de amor. ¿Ah, sí? Solo le interesas porque cree que eres el elegido. Pero soy el elegido. Párate y gritas. Bien, amigos, nos ganamos este en la dinámica por el Nora Snape. Son figuras misteriosas. Vamos a ver qué es lo que hay. ¿Crees que sea Harry Potter? Ay, miren, está chido. Ah, ese del cáliz de fuego de los que van a competir. ¿Cómo se llamaba? Es una concha con frijoles, jamón y chorizo. ¿Qué es? Como la combinación dulce salado. Mi papá me decía que así se los comía. Nunca se borraba. Miren, este es una cuchara con popote, ¿sí? Yo no los había visto nunca. Son muy cool, creo que son para mi bebida. Aquí vienen atrás de la bolsa los nombres de los personajes que puedes encontrarte. Pegar nuestra varita, y la varita, recuerden que en la película de Harry Potter te elige. Si tú no sientes que es la tuya, no te va a funcionar para los hechizos. Igual te tocó, ¿sabes cuál es? Tocó esta varita, pero yo no sé, no reconozco de qué mago o maga sea. Ustedes la reconocen, pónganlo en los comentarios. Ya me dio hambre, así que vamos a hacer aparecer nuestra comida, ¿no? Así que a la radio. Uno, dos, ¡pium! Ahí está. Apareció una hamburguesa. La hamburguesa Monster, que es la monstruosa, no les miento. Parece carne de gigante de un bosque fuera de Hogwarts.
trae una lengua de un dementor, seguramente aquí. Bien sazonada. Una experiencia, amigos. Ya vengo bien armado. Y 45 metros con el sol. Si no, un hechizo va a acabar contigo. Bueno, amigos, nosotros ya llegamos sanos y salvos de esta inauguración de esta cafetería inspirada en Harry Potter. La verdad es que me gustó muchísimo cómo nos trataron, a pesar de haber llegado un poco tarde. Nos recibieron bastante bien, ya estaba nuestra mesa preparada. Aunque sí cabe mencionar, tiene sus detallitos. A lo mejor porque es parte de una inauguración, el lugar es bastante pequeño. Calculando, éramos entre unas 25, 30 personas ese día. Pero vaya, el lugar es bastante agradable. Me parece que es un lugar más local. Se encuentra muy al sur de la ciudad. Para que se den una idea, exactamente bajando el Metrobús, Ayuntamiento, ustedes van a ubicarlo. Está casi enfrente. Y bueno, es por eso lo digo más local. Desde mi punto de vista, sí me gustaría que estuviera más ambientado con algunos otros objetos de la saga o referentes a la magia, y creo que aún está un poco vacío, pero como les comento, quizás se deba a que es la inauguración y posiblemente en un par de semanas, meses, vayan modificando el lugar. Esto es a lo mejor más personal, pero a mí sí me gusta ver cómo me preparan mis alimentos, mis bebidas. Creo que incluso me inspira un poco más de confianza y es como un plus en estos lugares. Algo que pueden encontrar es variedad de objetos como llaveros, como separadores de libros, varitas mágicas, muñecos. Hay varias marcas que al menos el día de la inauguración tenían ahí una parte para ellos y para ellas donde podían pues vender y mostrar sus productos. La verdad es que me gustaron muchísimo. Yo me imaginaba que en el lugar vendían la cerveza de mantequilla, pero con alcohol. Yo pedí una muy emocionado y cuando la probé, es una soda con saborizante para que le dé pues este toque a la mantequilla. Me parece bien en la parte de que como es un lugar familiar, los niños pequeños pueden darse el lujo de pedir su cerveza de mantequilla y decir que ya probaron la cerveza. Pero a uno como adulto, pues a veces sí se le antoja una cervecita. Me parecería como sugerencia bueno que quizá experimentaran en una cerveza para los mayores de edad que también seguramente lo van a visitar. A lo mejor estaría padre. Yo me desilusioné un poco cuando lo probé y me di cuenta de que era soda. Yo me esperaba una cerveza con un toque de mantequilla o algo por el estilo. Aún así, la comida me pareció muy rica. De precios, son precios bastante accesibles. Fuera de todo, pues me pareció una muy buena experiencia. Les agradezco mucho por ver este video, amigos. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal si es que no te has suscrito. Recuerda dejarme en los comentarios qué te pareció el video, qué te pareció el lugar. Si tienes alguna duda de cómo llegar, de los precios o cualquier otra duda referente a este video, ahí lo puedes comentar y seguramente te estaré respondiendo lo más pronto posible. De igual manera me ayudas mucho dándole like, compartiéndolo y que sigas viendo los próximos videos. Que tengan una excelente tarde y nos vemos en un próximo video. ¡Abracadabra!